Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Cepa de Vinos. Mi nombre es Diego Fanara y la invitación que tengo para darte es de lanzamiento de etiquetas que se van dando sobre este cierre de año, donde ya empezamos a tener algunos vinos cosecha 2024 y algunos cosecha 2023. Hablamos de las etiquetas de la gente Finca Cuadro Venegas, que vuelve al mercado con su Coliseo Rosado, este blend que es 70% de Tokay, un 25% de Chenin y un 5% de Malbec rosado, de Malbec que pasó por madera, que le va a dar ese toque rosado a la hora de poderlo disfrutar del color y realzar también lo que va haciendo la fruta. La otra etiqueta que presenta la gente de Finca Cuadro Venegas es el Rue de Bonpland Chardonnay, que se agrega a las líneas de Rue Bonpland, este blend de terroir que ofrece la bodega, y el Rue Bonpland Reserva, también este blend de terroir con el paso allí por madera. En este caso, un Chardonnay que va a presentarse con esa nota de fruta blanca como de manzana, y en donde no te vas a estar encontrando a lo mejor esa presencia herbácea típica del Chardonnay, que a lo mejor te resulta como amargo, te puede resultar duro de el aroma a la ruda. Así que es un vino que lo podés beber frío, que hace las veces también de aperitivo y que se agrega como un blanco más para la firma. Y después lo que lanzó al mercado son dos varietales jóvenes bajo la línea Perdón, cosecha 2023. Estamos hablando de un Chardonnay y estamos hablando también de un Malbec. Dos vinos jóvenes, fácil de tomar, siguiendo la línea, el concepto de que viene trabajando Omar Genesio y toda la gente allí desde San Rafael Mendoza. Así que está hecha la invitación para que lo pruebes, para que conozcas nuevas etiquetas y también para que vayas degustando en este amplio abanico y portfolio de vinos que da la gente Finca Cuadro Venegas. Te dejo degustando de un buen vino. Salud y buenos brindis.